soy yo, nuevamente Madrián, de aquí contigo para mostrarte mi proyecto de esta semana que lo he llamado el North Pole Street Lamp, que en español quiere decir la lámpara de la villa del Polo Norte. Como saben, el Polo Norte es el pueblo de Santa Claus. Bien, entonces he cambiado un poco la dirección de la videocámara, un poco más cerca. He cambiado también mi mesa de trabajo, que espero que puedan verlo mejor. Me habían dicho que con el color verde, el contraste de las cosas y de los materiales no los dejaba ver bien. Bien, espero que esta vez pueda ser objetivo para ti. Bueno, empezando, como siempre saben, mis free patterns, mis modelos, lo encuentran en mi página web. Las instrucciones están abajo del video y están también todas las medidas. Entonces, rápidamente vamos a hacer el moldecito del duende, que aquí está diseñado. Esto es de 10 centímetros por 5, pero si ustedes lo desean más pequeñito, lo pueden hacer. Si lo desean un poco más grande, también es a su voluntad. Yo estoy haciéndolo un tamaño mediano. Bien, vamos a necesitar también lo que es la caja de cartón reciclado normal, esto de aquí. Yo en papel periódico ya he hecho mis moldes, como está aquí, diseño de dibujado. Y igualmente aquí, la lámpara de la parte de encima. Ya está ya diseñada y todo, pero lo he hecho con papel periódico para después poner encima de un pedazo de cartón y lo he diseñado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortarlo. Vamos a usar el cúter con mucho cuidado, por favor, y vamos a cortar todo el cartón y las piezas. Como siempre, para las circunferencias hacemos una cruz, con mucho cuidado con no cortarse las manos, por favor. Para poder cortarlo con la tijera. Me olvidé en decirle el grosor del cartón. Como lo pueden ver, no es muy grueso ni muy delgado. Entonces, podemos cortarlo con la tijera para que quede la circunferencia bien hecha. Esta es una, no es una circunferencia, es oval, que es para las ventanas. Normalmente en el street lamp normal de Navidad, la ventana interior es de forma rectangular, ¿no? Esta vez vamos a hacerlas en una oval o circunferencia, porque es de Polo Norte, quiere decir que es todo lo que es duendes, elfos, gnomos, es la villa de Papá Noel, entonces tiene que ser muy mágica. Entonces, hemos terminado de hacerle las circunferencias a los dos, de acuerdo al molde. Igualmente con nuestras piezas de cuadrados. Las medidas están en mi molde, así es que no se preocupen, está todo allí. Ahora rápidamente vamos a dibujar en una cartulina reciclada blanca. Vamos a dibujar al duendecito, que después lo vamos a pintar. Para las que son nuevas en dibujar, es muy fácil si ustedes cortan su molde y solamente lo van a tener que copiar. Este duendecito está muy juguetón, está que se mueve de aquí y de allá. No se preocupen, estamos en vivo el video y así es, a reírse, a divertirse. Esto, las manualidades es lo que nos hace a nosotros sentir muy alegres.
Así es que a divertirse mientras se van haciendo las manualidades. Vamos a copiarlo aquí con el lápiz. Por favor, bien escrito. Solamente la silueta, que después ya lo van a dibujar encima. Ya al menos han avanzado. Entonces, se hizo la silueta. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Aquí. Estoy buscando el punto para que lo puedan ver bien. Entonces, lo único que tienen que hacer solamente es terminar de dibujarlo. Si les es muy difícil de dibujarlo así, de esta manera, para las principiantes, para las personas que no saben dibujar, no se preocupen. Yo les doy una idea. Miren, van a cortar las piezas. Cortan la carita y el sombrero de esta manera. Ahora le van a poner la carita aquí encima. Le van a poner la cara encima y van a dibujar. Las mejillitas, ya después le dibujan lo que es los ojos. Entonces les es más fácil, cortan en los pedazos y lo terminan de dibujar. Bien, ahora que hemos cortado entonces las piezas de cartón, yo les recomiendo de que puedan cortarlo en una parte más gruesa. Este cartón es de caja más gruesa, como pueden verlo, para que le dé más resistencia a la base. Entonces vamos a cortarlo, vamos a diseñarlo con el lápiz rápidamente y lo cortamos con el cúter. Este es para nuestra base del lamparario. Ahora nuestro dibujito, como ya está bien hecho aquí en cartulina, lo vamos a pasar también en un cartón, pero más delgado. Entonces lo vamos a dibujar, pero de la parte de atrás, al revés, mejor dicho, ¿no? Este es el diseño, lo vamos a dibujar al revés, para darle más fuerza al duendecito, solamente la silueta, que va a ir pegado al muñequito. Esto lo vamos a pegar con la goma PVA y una brocha antigua que tenga, para que pueda llegar hasta el último pedacito de nuestro diseño, de nuestro dibujo. Entonces aquí rápidamente lo vamos a hacer. Ya está nuestra silueta. Ya está cortado aquí. Entonces esto de acá sí lo podemos hacer con la tijera porque es un cartón no muy grueso. Entonces lo podemos cortar. Como pueden ver, es un cartón no muy grueso. Ahora, este que es más grueso, sí, lo vamos a necesitar con el cúter. Entonces, con mucho cuidado de no cortarse los dedos, lo cortamos para luego pegarlo a la otra base y reforzarla, hacerla más fuerte. Estoy haciendo con un micrófono este video. Estoy haciendo la prueba, si es que se puede escuchar mejor. Así ya no estoy gritando. Empujamos entonces delicadamente y ya está nuestra pieza. Si es que salió alguna forma, lo podemos recortar con la tijera
todo se puede solucionar. Así es que no se sientan mal con algún error. Nosotros también cometemos errores. Entonces ahora lo vamos a pegar a esta base para que sea más fuerte. Ahora que lo hemos cortado bien, entonces como puedes ver, está la misma silueta. Igualmente aquí, con el cartón, vamos a cubrir la parte que está en blanco y vamos a pegar. Antes de pegarlo, midan si todo el excedente es igual. Queda un pedazo, cortamos, nivelamos y entonces ahora le ponemos la goma. Con una brochita vieja, también mira. Siempre me acompañan todos mis trabajitos. Esparcimos bien por todos los ángulos, más que todo. Para que se pueda pegar bien. Presionamos sobre este. Igualmente vamos a hacer con el muñequito. Pasamos por todos los ángulos para que se pueda pegar. Entonces, vamos a poner el dibujito encima, nivelando bien. El excedente que tenga lo pueden cortar con la tijera. Lo dejamos secar y entonces pasamos a forrar lo que es nuestra ventana. Yo voy a usar lo que es el papel bond, como este de aquí. Si ustedes no tienen allí en su país el que lo venden en papel bond en rollo, pueden usar también el papel bond en hoja. ¿Por qué voy a usar el papel bond? Porque no voy a hacer la técnica del maché. Ahora, si ustedes no desean hacerlo con el papel bond, pueden usar lo que es el papel periódico con un poco de goma y de agua. Lo pasan, lo pegan y después tienen que darle una base para que puedan ponerle el color blanco o el color que ustedes desean. En este caso, para mí, más fácil es usar el papel bond. No necesito gastar más el PVA y no necesito tampoco pintarlo en acrílico, porque lo que necesito es el color blanco para hacer el farolito. Bien, entonces vamos al siguiente paso. Entonces, ya hemos pegado la parte, la hoja, y ahora vamos a hacerle unos piquetes para forrarlo como si fuese una caja de regalo. ¿Por qué hacemos estos piquetes? Porque podemos doblarlo así y va a quedar de esta manera. Entonces, nuevamente con nuestra cola, la PVA, pasamos bien por todos los ángulos para poderlo pegar bien. Entonces ahora vamos a jalar
delicadamente y con la brocha lo vamos a pegar. Este es un paso que necesita un poco de paciencia. Como siempre lo digo, las manualidades nos ayudan a ganar mucha, mucha paciencia. Bien, vamos a doblar bien todos los lados y lo vamos a pegar. Los ángulos va a tener que ser como de regalo. Lo jalamos delicadamente y lo cerramos. Vamos a ponerle más bonita aquí. Jalamos con la brocha igualmente. Como le repito, el que no desee hacerlo con este papel bond y desee hacerlo con papel maché o otro, es su libertad. Yo solamente le estoy dando una sugerencia. Yo siempre pruebo todos los materiales y los trabajos con nuevos materiales que quizás algunos nos puede ayudar a ahorrar un poquito de dinero. Entonces, ya que ya está de esta manera, solo faltaría este ángulo de aquí, hacemos dos huequitos. Las ventanas, mejor dicho. Las ventanas van a ser igual a esta técnica. Ahora, vamos a usar un cúter delgadito. En el caso que no tengan este cúter delgado, lo pueden hacer con un cúter normal. No hay ningún problema. Vamos a hacer unas X en el centro. Luego vamos a cortarlo con la tijera, dejando 5 milímetros a todo su alrededor para poderlo forrar así como lo hemos hecho con los demás partes. Ya que le hemos cortado, igualmente lo vamos a hacer con este. Vamos a hacer nuevamente el piquete. Y vamos a jalar nuevamente para cerrar toda la parte del círculo. Presionando un poquito y damos vuelta, presionando, presionando y vamos girando. Dejen secar muy bien antes de ponerle el color, es preferible porque el cartón está un poco humedecido y es necesario que se seque bien para que quede bien consistente. Ahora, en el caso que algunos queden así porque son más grandes, entonces requiere un poco más de tibia. Humedecemos nuestra brocha nuevamente, pasamos encima y se pegará todo. Ya lo tenemos ya forradito.
esta parte de aquí, no se preocupen porque ustedes con sus dedos lo pueden regatear. Y lo regatean bien. De esta manera. Quedó todo bien regateado. Vamos a hacerlo igualmente con esta parte. Ahora, para el cuadrado es igual. Hemos hecho piquete todo, pero va a necesitar un cuadrado que va a ir encima y que lo va a cubrir, así como lo he hecho ya en los otros que están secando. Entonces, rápidamente para mostrarte, yo avanzo con los pasos porque hay muchos pasos por hacer en esta lámpara. No es fácil, pero tampoco es difícil. Bien. Entonces apoyamos encima y pasamos nuevamente nuestra brocha para que no quede nada de aire. Y lo dejamos secar. Igualmente lo he hecho con el muñequito. Ya lo he pegado su base. Voy a terminar de hacer esto y dejamos secar. Mientras se va secando mis piezas, que se están secando, deseo hablar en cuanto al tubo. Este tubo es bien resistente porque es de papel aluminio o de papel transparente para los alimentos. Este tubo de aquí es del rollo de cocina y es muy... no es duro y es delicado. Entonces el que vamos a necesitar es este, porque cuando se lo pinte no se humedece. Yo usé en mi anterior lámpara de farol que hice el año pasado, lo usé con el tubo de rollo de cocina y terminó muy mal, porque cuando lo pinté se movía. Bien, esta es nuestra base que hemos hecho doble. Y esta va a ser nuestra base del farol, ¿no? Que va a quedar de esta manera. Ahora, la base de la lámpara es esta, que va a ir en la parte de encima. Ahorita está húmedo, pero aquí te lo voy a enseñar, ¿ve? Esta es la base y la parte de del lampadario. Ahora, ya que esta es la base del lampadario, la lámpara va a ir de esta manera. De acá, del centro, al centro, lo vamos a dividir con la regla. Le voy a ayudar para poder doblarlo un poquito. Ahorita está húmedo. Deben hacerlo cuando es seco, no cuando está húmedo, porque aún no va a doblar bien porque está húmedo. Pero aquí ya está tomando su diseño de cómo más o menos va a quedar el lampadario. Y así. Ahora, el techo es este y va a ir en la parte de encima de esta manera. Entonces ya más o menos te vas dando una idea de mi lampadario. Entonces dejamos secar. Aquí ya son ya las 8:30 de la noche. Yo dejo secar muy bien mis pedazos y prosigo mañana en terminar el lampadario. Bien, entonces ahora que ya están secos nuestras piezas, vamos a reforzarlas. En el sentido de que en el interior, como sabemos que va a ir la vela, voy a mostrar aquí. Esta es la base. Y entonces he cortado dos pedazos de cartón que va a ir aquí, en el centro.
Tienen que medirlo en su lámpara para cuando lo cierren la lámpara, no se la piecita del centro no sea más grande. Esa piecita es para que vaya la vela encima. Entonces aquí va a ir la vela. Vamos a pegarlo con el PVA. Pegamos en el centro y pegamos la otra planchita. Tiene que estar bien asegurado. Tiene que tener bien aseguradito y bien presionado. Bien, esto lo dejamos allí, que esto es la segunda parte. Bien, ahora para las ventanas vamos a cortar círculos que van a ir encima de la ventanita. Para esto lo deben medir encima de un pedazo de cartón. Va a ir de esta forma. Yo lo voy a dejar así, de este color marrón, porque se asemeja al gingerbread. Ahora, esta es la parte de la ventana. Y por dentro va a ir lo que es la división de la ventana. Esto va a ir por dentro pegado, ¿no? Esto lo vamos a pegar con la silicona caliente. Hay pedazos, hay cosas que no podemos pegar con el PVA porque se mueve y no se pega bien. Bien, entonces, yo le he medido la circunferencia. Le he medido la circunferencia. Y de allí le he dado un centímetro más, que sería el ancho de la circunferencia. En el centro vamos a cortarlo con el cúter, una X, para que pueda entrar la tijera y pueda cortar la circunferencia. Yo estoy haciendo esto para que puedas ver cómo es lo que hice estas circunferencias de ventana. Yo avanzo con las piezas porque sabes que el tiempo en internet es muy corto y no quiero que mi video aburra. Sé que a veces sale un poco largo porque es que tengo que a veces ayudar a personas que están iniciando las manualidades y no se asusten. Ahora corto todo lo que es en el contorno. Un centímetro. Ya está. Ahora las tiras van a ser de este. El cartón no debe ser muy grueso, como te lo puedo dejar ver aquí. No debe ser muy grueso. Ahora vamos a cortar tiras largas y ya después las vas cortando de acuerdo a tu ventana. Entonces ya tienes aquí las tiras y vas cortando varias tiras para que tengas listo para las ventanas que las vamos a pegar con la silicona caliente. Ahora, la otra cosa es, vamos a utilizar un cartón más grueso de caja, más grueso. Y vamos a cortar pedazos de 6 centímetros y medio por 5 centímetros y medio. Aquí. 6 centímetros y medio por 5 centímetros y medio. ¿Por qué?
Porque vamos a cortar todas estas pedazos, porque esto va a ser en la base. Ahora, esta es mi base. Voy a dejar el espacio aquí para poder enseñar. Y esta es mi base, ¿verdad? Pero necesita reforzar en la parte de los codos, igualmente en la parte superior, que es esta parte de aquí, también tiene que reforzar. Entonces van a hacer el reforzamiento. Ahora, como ya están cortadas estos pedazos de aquí, voy haciendo lo que es. Voy a poner mi tubo en el centro. Lo voy a dar el diseño. Luego esto lo vamos a cortar en su interior. Por favor, mucho cuidado con el cúter. Siempre en X, para que pueda entrar la tijera. Creo que este no cortó muy bien. Voy a usar el otro cúter más grande. Ahora sí. Vamos a cortarlo en su interior. Así con diferencia, con mucho cuidado porque el cartón es grueso. Intenten que no sea muy grande, tiene que ser bien ajustadito. Ahora lo voy a hacer ver. ¿Cuál es la idea? Aquí está Mr. León, que me está haciendo compañía, porque quiere jugar con las pelotitas y con los juguetitos de aquí. Mira, 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 mira. Bien, entonces la idea es que tiene que entrar en el tubo de esta forma y va a ser de protección a la base. Entonces aquí va a ser la base y nosotros vamos a poner una, dos, tres, hasta cuatro láminas para poder reforzar que no se mueva y se mantenga duro. Igualmente vamos a hacer en la parte inicial. Es por esto que tenemos que hacer estas contrafuertes. Bien, entonces yo voy terminando de cortar. Voy terminando de cortar mis tiras para la ventana y vamos al siguiente paso. Bien. Entonces, yo ya he avanzado, ya he cortado las tiras que son para las ventanas. La tengo acá listo porque lo voy a pegar al último. He cortado también una franja de cartón delgado, que es una circunferencia que va a ir aquí en el centro. Es una argolla y que va a sostener a la vela para que no se mueva, ¿no? Dándole una suposición de aro. Bien, esto será pegado con silicona. Ahora, ya he pegado cuatro, son cuatro en cada lado, como puedes ver, cuatro y cuatro. Lo principal es, te voy a dejar ver aquí, es que ambos lados sean iguales y que se pueda parar de esa manera, así o así. Pero si esto está un poco doblado, entonces se va a mover y no va a tener estabilidad. Entonces es necesario que esto sea al mismo nivel. Esto se mueve porque aún no le hemos pegado a la base. Lo único que está pegado son las cuatro franjas. Esto va a ir pegado a nuestra base.
¿no? Y lo va a sostener muy bien. Esta es la idea. Bien, pero antes de poder pegar y decorar, debemos darle una mano de acrílico blanco. Aunque si tiene el papel, como lo puedes ver, el papel no está poroso, está liso como es la hoja de papel bond. No, tiene que quedar un poco como es la parte de la pintura, lo hace un poco arrugado, y esa es la idea. Bien, entonces vamos a darle una mano de pintura a todo, a nuestra base, a la lámpara y a lo que va a sostener la lámpara, el techo y la lámpara. Todo va a ir pintado. Use un plástico para que no se malogre su mesa. Lo dejamos secar para luego poder iniciar a pegarle las ventanas. Bien, mientras está secando mis pedazos, yo voy a darle una mano de plateado. Y aquí tengo escarcha multicolor en color gris. Entonces, porque el farol de la parte de encima va a ir solamente color plateado. Vamos a darle entonces en los bordes. Esto lo pintamos antes de pegarle los marquitos de la lámpara. Aquí. Puedes notar que está brillando solamente en el borde, y en el otro lado lo vamos a hacer igual. Para darle un sentido de que sea brillante. No lo sé, que quizás aquí lo puedas ver. En el contraste, estamos de noche, la lámpara no ayuda mucho. Aquí creo que puedes verlo, ¿verdad? Bien, entonces ahora le vamos a dar unos cuantos de espuma de escarcha, como si fuese un poquito de tornasol. Porque va a dar el contraste con el marco. Que va a dar un contraste como si fuese un poco de tornasol. Entonces, así es como vamos a pintar todos los cuatro lados, y luego lo pegamos ya los marquitos. Entonces, para pegarle las ventanas rápidamente con esta silicona, mientras estoy esperando que se seque la pintura blanca, yo ya voy avanzando con lo que es las ventanitas. Primero deben poner la parte interna y luego la parte externa.
asegurarlo bien. Ahora ponemos la parte externa. Observen si algunas están abiertas o no ha agarrado bien la silicona, entonces lo vuelven a poner. Yo ya con el color que le he dado el matizado, allí pueden verlo que le da un tono como de atmósfera de 3D, de 3D, ¿no? A la lámpara. ¿Ves? Y ya está también el otro lado, que le da la atmósfera de 3D. También ya le pegué el círculo donde va a ir la vela. ¿Ven? Que se asegura la vela. En el caso que se mueva la lámpara, no sucede nada. Bien, entonces dejamos secar bien mis colores blancos para poder pegarlo en la base y poder iniciar a decorarlo. Pero esto ya está listo para poderlo pegar con la silicona. Apenas esté seco la base, esta, que todavía está un poco húmeda, porque le he pintado también la parte de abajo. Entonces, con la silicona lo voy a pegar. Que va a quedar así. Con la silicona le voy a pegar en los bordes. Todos los bordes acá. Para que se una. Ya lo he pegado. Ahora lo puedo pegar en la base. Es preferible que lo hagan con la silicona porque la goma no pega, no va a agarrar muy fuerte, y lo que nosotros deseamos es que la lámpara quede sujeta. La lámpara tiene que quedar bien, bien, bien sujeta. De silicona por aquí, no se preocupen, porque con los adornos que le vamos a poner va a quedar todo muy bien. Dejamos secar entonces y ya está, aunque el lado interno también, que es de la esto. Ahora este será el techito. Bien, avanzamos entonces. Para el techo vamos a agarrar una hoja de papel periódico. La vamos a doblar en dos. Y luego vamos a hacer un cucurucho. Aproximadamente va a ir en 'el techo, como el sombrero de un elfo. Vamos a ponerle otro más, una bolita en el centro. Otra hoja más.
Ahí de esta forma, así lo vamos a forrar con el papel aluminio. Esta parte está más plateada. Ponerle más en la punta. Ahí en la parte del pecho. En la parte del pecho. Hay que hacerlo bien, bien, bien. Como si quede el cucurucho realmente del elfo. ¿Puedes ver? Lo vamos a poner con la silicona y después con algodón vamos a ponerle todo alrededor como dándole una apariencia de nieve. Y esto lo vamos a pegar con la silicona. Vamos a poner todo alrededor, algodón. De esta manera. Y de acá. Todo alrededor. Igualmente, en la parte interior ya le he puesto también algodón. Se puede ver el algodón. El techo no va pegado porque tenemos que prender y apagar la vela, así es que el techito no, solamente lo vamos a decorar la parte de encima y esta parte ya está. Ahora mi base también ya está lista, le he pintado color plateado y en todo el contorno le he puesto la escarcha color gris, todo el contorno. Ahora, este ya está pegado y esto va a ir en la parte del superior. Lo voy a bajar un poco para que lo puedas ver porque está muy alto. Eco, allí. Allí, como lo puedes ver. Y lo voy a pegar y entonces ya podemos pintarlo. Ahora, este tubo de aquí, este lo voy a pintar con color azul, rojo y verde. Voy a hacerle líneas, como si fuera el bastoncito de caramelo. Y esto de acá va a ir decorado igualmente con la nieve, que es el algodón.
Vamos a decorarlo. Todo lo que es el contorno. Pero aquí alrededor del tubo, ahí nuevamente el papel plástico, metálico, para que forre toda esta parte del cartón y no se vea. Entonces vamos a hacer dos tiras. Voy a poner esto acá para que puedas ver, porque la cámara ahora está más baja y entonces no puedes ver los trabajos grandes. Mañana ya son las 11 de la noche aquí, ¿no? Mañana lo pongo el video más alto para que puedas ver todo el alto de la lámpara. Entonces esto va a ir acá. Así. Alrededor con una serpentina. Alrededor del tubo. Esto lo vamos a pegar con igualmente con la silicona caliente, por favor. Y va a ir la nieve. Lo voy a acercar para que lo puedas ver. Es de noche, no puedes ver muy bien el brillo. Mañana te lo voy a hacer ver mucho mejor. Entonces toda la nieve vamos a ponerlo aquí, porque es el polo norte. Vamos a poner toda la nieve aquí en su alrededor. Igualmente con el techo, pero primero tenemos que pintar el tubo y después decorarlo.